dragón. Jur, Zafrun! Zafrun! Jur, Zafrun! Thank you.
Interessante. Pues es que no recuerdo de dónde lo conseguí. Eso es lo gracioso. Azura te ha visto venir, caminante. No ha sido la curiosidad, sino el destino el que te ha traído aquí. Azura me ha concedido el don de la visión de futuro. Tuve una visión en la que aparecías tú avanzando hacia el altar, mucho antes de que nacieras. Tu destino es ser su adalid. Sé que es inesperado, pero no te preocupes. Todo saldrá como ella ha predicho. Debes acudir a una fortaleza rodeada de agua, pero sin llegar a tocarla. En su interior encontrarás un mago elfo capaz de convertir la estrella más brillante en la oscuridad más absoluta. Es difícil de descifrar, lo sé, pero las señales de Azura nunca son erróneas. Creo que con la fortaleza se refiere a Hibernalia. Pregunta si conocen a ese encantador elfo. El crepúsculo guía tu camino. Los divinos te sonrían.
Dagur y yo tenemos un acuerdo. Él me deja intimidad y yo procuro que mis... ¿Quién te envía? ¿El colegio? ¿El Jarl? Acordamos que no habría más pre... Azura. Dioses, al final el pasado vuelve para perseguirme. ¿Qué sabes de las gemas de alma? Así es. Solo que la gema siempre está consumida. Son frágiles, excepto una. La estrella de Azura. Un artefacto daédrico que permite que cualquier alma lo atraviese. Algunos queríamos averiguar cómo. Por aquel entonces trabajaba con Malin Baren. Si supiéramos lo que planeaba en realidad. Malin quería alterar la estrella. Estaba moribundo, enfermo. Pensó que podría conservar su alma en el interior y hacerse inmortal. Se volvió loco. Empezaron a morir alumnos y al cabo de un tiempo el colegio lo exilió. Se llevó a unos cuantos discípulos leales a la fosa de Irinalta y desapareció. Mira, no me importa quién te haya pedido que busques la estrella, pero no se la lleves a Azura. Los Daedra son malvados. Son la razón por la que Malin se volvió loco. Azura no es un Daedra normal. Gobierna un reino entero en Oblivion. Cuanto más trabajaba Malin en la estrella, más lo conducía ella a la condenación. Al principio fue poco a poco. Malin veía cosas que no existían. Después empezó a gritarles a los alumnos por palabras que no habían dicho. Entonces un día aparecí y Malin había matado a un alumno. Y en un macabro momento de inspiración, comenzó a usar su alma para su trabajo. Seguro que el colegio opina lo mismo, pero ¿tienes idea de cuántas vidas inocentes se truncaron para que Azura pudiera vengarse? Para los Daedra no somos nada. Peones para mover, alabar y castigar como crean conveniente. He mencionado que la estrella es una gema. Solo se pueden... Al ser mortal, el alma de Malin era negra. De forma que parte de su... No, por los dioses, no. Hace años que no. Me fui un tiempo de Hibernalia y regresé para quedarme aquí, en la posada. Aún estoy ocupado con alguna investigación, y mi presencia aquí en Hibernalia me permite tener contacto con antiguos colegas. Hasta la próxima. Yo no recuerdo dónde conseguí ese.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Supongo que estoy demasiado inquieta. Brother!